Vamos a comenzar con Power Director. ¿Qué es y cómo funciona? Pues Power Director es una aplicación de celular que permite editar y crear videos de forma fácil y gratuita. Posee muchas opciones de edición, como transiciones, texto, música. Esas son las principales opciones de Power Director. Observa el icono que lo representa, ya que esto es muy importante para reconocerlo. Tenemos la pantalla principal de Power Director. Ahí tenemos algunas sugerencias, algunos tutoriales. Vamos a presionar donde dice nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Y luego vamos a cambiarle el nombre. Vamos a asignarle un nombre a este proyecto. El nombre que usted desee es como que usted esté guardando un archivo. Entonces ese nombre va a quedar en su proyecto. Tenemos los formatos, ¿verdad? 16:9, 9:16, 1:1. Nos dirige a el contenido de nuestro dispositivo. Tenemos en la parte de arriba videos, fotografías y música. La ventaja es que usted puede poner música que usted tenga guardada en su dispositivo y también da alguna música gratuita. Entonces vamos a elegir primero algunas fotografías para poder trabajar nuestro proyecto. Lo puede hacer con fotos, lo puede hacer con video. Aquí estamos seleccionando las fotografías para nuestro proyecto. Buscamos la que más necesitemos. ¿A dónde se va a arrastrar? Se va a arrastrar a la parte de abajo donde está la línea del tiempo. Eso es importante conocerlo. La línea de tiempo es la que nos permite organizar el proyecto. ¿Cuáles fotografías van a ir primero? ¿Qué cantidad de tiempo van a tardar en mostrarse? Y también los elementos como música o texto. Eso lo encuentran en la parte de abajo. Cuando usted ya ha seleccionado la foto, le aparecen dos botones. Uno para vista previa, que es el de play. Y el otro, el signo más, es para agregarlo a la línea del tiempo. Eso es bien importante. Le vuelvo a explicar, cuando usted presiona sobre una fotografía o video, le aparece dos opciones, el play para visualizarla y el más para agregarla a la línea del tiempo de su proyecto. Estas también se pueden ordenar, reordenar, no es necesario que las deje en la posición que se las va mostrando. Usted las puede ir cambiando de posición. ¿Cuál quiere que aparezca primero? ¿Cuál quiere que aparezca de último? Y así lo va haciendo. Ahora les voy a explicar. Ahí está la vista previa. Vamos a poner una opción que se llama transición, que es el efecto para pasar de una fotografía a otra. Recuerde esto, por favor. Eso que usted ve entre cada fotografía es una transición. Ahorita no tiene seleccionada ninguna. Vamos a activarla. Vamos activándola en el más o usted la arrastra. Recuerde que aquí usted lo va manejando con las opciones que brinda el programa o arrastrando los objetos. Entonces, por ejemplo, tenemos esa que se llama Ventilisca. La arrastramos
a la primera división de fotografía. Vamos a ver cómo ha quedado el ejemplo. Ahí está, como que lo desintegra y aparece la otra fotografía. Esto es bien importante. Recuerde, Power Director, entre una fotografía y otra, le va a mostrar el espacio para colocar transiciones. Veamos la vista previa de nuestro proyecto. Hoy vamos a activar la opción de texto. ¿Dónde la activamos? Donde hay como dos paginitas al lado del izquierdo. Ahí se activa para poner el texto encima de nuestro proyecto. Veamos este ejemplo. Como le digo, en el botón de play usted puede ver la vista previa de el texto, cuál es el efecto, los colores y todo lo que relaciona al texto. Entonces, si me parece una, la arrastro o la agrego con el signo más. Vamos viendo. Ahí está, miren, observe. La puedo mover, aunque ya la puse, la puedo mover, arrastrar al momento que yo lo desee. Trabajando en la línea del tiempo y también sobre el proyecto. Puedo también especificar cuánto quiero que dure ese texto. ¿Cuánto es el tiempo que quiero que dure? Lo puedo ampliar o lo puedo reducir. Observe, por favor.
Vamos a conversar sobre la pantalla principal de Power Directory. Esta es la que aparece después de colocar el nombre al proyecto. Aquí tenemos las opciones para colocar videos, insertar imágenes, insertar audio o música. También podemos hacer una captura en el momento en el que estamos trabajando con nuestro proyecto. En la parte de abajo vas a notar que hay una línea de tiempo. Vamos a ver las opciones que soporta como contenido Power Directory. Por ejemplo, podemos insertar videos que tengamos en nuestro celular. También insertar imágenes o fotografías. Insertar audio desde nuestro celular. Y la otra opción es crear fotografías en el instante que se está trabajando en el proyecto. Esas son las cuatro principales opciones de contenido soportado en Power Directory. Vamos en este momento a hablar sobre la línea de tiempo. La línea de tiempo dentro de Power Directory es la que nos permite trabajar el proyecto y añadir diferentes opciones, como el contenido, las imágenes, el video, también colocar la transición, la música y ordenar nuestro proyecto. Entonces, la línea de tiempo es muy importante, ya que nos permite modificar nuestro proyecto y también muestra cómo se va trabajando. Recuerda que en Power Directory se pueden colocar animaciones, transiciones, efectos y música.
just to know. To make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears.